Saludos y bienvenidos al canal. Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1938 de el Jefferson Nickel y los diferentes precios. Muchos de ustedes me preguntan sobre los diferentes precios y estos videos les dan una idea de cómo pueden estar los diferentes precios de acuerdo a su grado o condición, entre otros aspectos. Recuerde que estos precios pueden variar eh, y ser actualizados con el tiempo, bueno, dependiendo de la demanda de parte de los, de los coleccionistas, entre otros datos. Recuerden suscribirse si todavía no, no lo ha hecho es completamente gratis y favor de activar la campanita para que reciba siempre notificación de mis nuevos videos. También les menciono que revisen aquí abajito la cajita de información eh, que les proveo bastante referencias numismático hasta los sitios web de donde pueden certificar sus monedas. Y bueno, las monedas no entraron en circulación hasta finales de 1938, los Jefferson Neckle, y a pesar del entusiasmo de los coleccionistas y el público en general, la emisión circuló según lo provisto y permaneció disponible en cambio durante la década de 1960. Bueno, aunque así, la moneda de 1938D es una moneda bastante común en todos los grados en circulación y en Men State hasta MS 65. Pero en cuanto a las características de la huelga, la moneda de 1938D producida en Denver, tal como la moneda de 1938P, es producida en Filadelfia y la moneda de 1938 S producida en San Francisco y esto lo digo para los principiantes los que no tienen ese conocimiento todas estas monedas son monedas de cinco centavos que se describen mejor como inconsistente aún así de las tres monedas la moneda de Denver probablemente se ha producido como las mejores monedas de 5 centavos de Jefferson de 1938. Esto lo digo porque no es difícil de adquirir con la designación de full step. Y bueno, les voy a dar una explicación breve, que es un dato sumamente importante a la hora de dar valor, tengan eso en mente. Esto se trata de monedas que es bien acuñados no se hizo evidente hasta la década de 1950 y 1960. Y para los que no saben lo que es la designación de full step o pasos completos de una moneda de cinco centavos, que esto lo van a encontrar en el lado reverso de Jefferson, deben cumplir ciertos criterios. En esta imagen pueden ver que los escalones ubicados en el diseño entre el estilobato pues hay una sección plana de pavimento sobre la que descansan las cuatro columnas frontales del diseño. Y el bloque de cimientación en la base de los escalones lo pueden observar. Bueno, ahí hay factores como la condición del troquel, la presión del golpe cuando se produjo y el contacto incidental, bueno, con otras monedas, ¿no? Eh, juegan un factor importante. Eh, y obviamente muchas veces ustedes tienen que ver lo que yo estoy explicando hasta con una buena lupa. Eh, y todo esto, si tiene golpes, si tiene guayaduras, donde están esos escalones, mire, no le van a dar la designación de full step. O sea, tienen que tener esa designación para que tenga mucho más valor. Y bueno, ya teniendo en cuenta estos puntos importantes que ya mencioné para dar precios aproximados, pues le diré que si usted tiene una moneda de 1938 de Jefferson Nickel en grados circulantes, o sea, podría tener un valor aproximado de 2 dólares 50 centavos. Uh, obviamente dependiendo cuán gastado ha estado la moneda, o sea, su valor pudiera estar hasta menor dicho precio, si fuera el caso. En condiciones sin circular o casi sin circular, un coleccionista debe esperar pagar un mínimo de 10 dólares, aunque se han visto monedas que son en grados, lo que le llaman super gems, sin circular, sin certificar y con full step, pasos completos que se han vendido por una cantidad alrededor de 550 hasta 600 dólares. Yo no los he visto mucho, pero eso es lo que se dice. De hecho, en enero del 2014 Heritage Auction vendió una moneda certificado por PCGS y calificado como MS67+ FS, que significa Foster, por la cantidad de 4.993,75 centavos. Esta moneda tenía un tono, bueno, un poquito de azul claro y dorado, como lo pueden observar, es típico de las monedas de 5 centavos, esa tonificación. En el momento de la venta, la moneda era una moneda superior para ese año, estamos hablando del 2014. Sin embargo, esto puede, esto, todo esto puede cambiar con el tiempo, con los años, por la escasez de, de moneda o por la escasez de ciertos grados, o si existen hasta demasiadas monedas en el mismo grado, su precio puede variar. Y obviamente todo esto depende de la demanda de parte de los coleccionistas. Para que puedan entender lo que quiero decir, Hubo una moneda en julio del 2020. Eh, al aumentar la población de esta emisión significativa, eh, esta moneda en particular perdió más de un 77% de su capital cuando la casa de subasta Legend Rail Coin Auction, que es una casa de subasta, pues vendió por una cantidad muy baja comparado a la moneda que se vendió en el 2014. Mire, esta moneda se llegó a vender, como dije anteriormente, en el 2020 por 1.145 dólares con 63 centavos, muy poquito comparado al otro. Aunque en abril del 2020 hubo otra moneda de 1938 de Jefferson Echo en un grado más alto. MS68FS, o sea que tenía los full step y fue certificado por PCGS y estos son como unos tonitos oscuros eh, y se llegó a vender por 3.900 dólares en una venta de la casa de subasta de Heritage auction Ya después, o sea, como seis meses después más tarde, otra moneda certificado por PCGS y calificado. De la misma forma, MS68, uh, Full Step, se vendió a través de Heritage Auction por $2,640. Otra vez cambió este, la, la cantidad, el precio. Pero fíjese que le voy a mencionar un precio por último que quiero que vean y, y entiendo que es un precio récord de la misma moneda de 1938 de Jefferson Neko con Full Step. Que se llegó a vender por $33,600. Es mucho. Y fue certificado por PSGS y calificado, como dije anteriormente, MS68. Este, este tiene el símbolo de más. O sea que su calidad es mejor. Y esto lo vendieron en julio 17 de 2022 por Heritage Auction. Increíble dicho precio. Y como observaron, los precios pueden cambiar con el tiempo, la demanda de parte de los coleccionistas, dónde se vende, etcétera, etcétera. Por lo tanto, manténgase en actualizado con los libros, los sitios web numismáticos, hasta estos videos eh, donde se mencionan eh, en cuánto están estos diferentes precios en el mercado actual. Y gracias si ha llegado hasta aquí en mi video y dejen su opinión sobre este video me gustaría leer qué les pareció la información también agradecería un like un dedito arriba como una forma de que le gustó mi trabajo y sobre todo que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y bueno les menciono brevemente que hoy ya se fue un grupito de cartitas dando respuesta a todas sus preguntas. Y muchas gracias por todas las donaciones que me han enviado y sobre todo por su apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.